Hoy se desarrolló, se desarrolló una reunión de directorio de YPF donde concurrimos con el viceministro de Economía, el licenciado y doctor Axel Kicillof, y con el secretario de Energía, el ingeniero Daniel Cameron, donde se iban a tratar temas operativos muy importantes, no solamente para YPF, sino también para este crecimiento sostenido que el país viene llevando del año 2003, y nos encontramos con la negativa de YPF de dejarnos entrar. Por lo tanto, acompañado por la Escribanía General de Gobierno, dejamos constancias expresa de esta negativa en el acta que redactamos y firmamos hace unos minutitos en conjunto, para hacer las reservas legales correspondientes del caso y para que el Estado Nacional ejerza las acciones legales que le correspondan por esta no dejar de entrar en la reunión de directorio. La verdad es que es una reacción insólita de la empresa. Creemos nosotros que no tiene ningún justificativo, que por otro lado la empresa debería poder responder a las preguntas que tiene para hacerle el director Barata. Yo, como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, tengo a mi cargo la administración de las acciones de la compañía, del Estado, y lo que nosotros veníamos a preguntarle son cuestiones obvias, como qué es lo que ocurrió con la exploración, que hubo una reducción muy fuerte en la exploración, qué es lo que ocurrió con las reservas, que Argentina ha perdido reservas, cuando esta es la empresa más importante que está operando en el país, por qué ha caído la producción tanto de gas como de petróleo, datos que tienen que ver con las operaciones de la empresa que se reflejan en lo que iban a informar en el directorio, y simplemente junto con el ingeniero Cameron venimos a acompañar acá a Barata para que estas preguntas pudieran satisfacer las incógnitas que tiene el gobierno y la sociedad argentina. Nosotros estábamos acompañando al director en representación del Estado Nacional ante YPF para asesorarlo en todas aquellas discusiones que tendieran a esclarecer la situación, como decía Axel, que tienen que ver con la producción, y fundamentalmente también complementando lo que decía él, la baja en el factor de utilización que estamos observando en las refinerías. Atento a que ante un factor de utilización del año 2011 de un 89%, disminuyó en el mes de enero y estamos viendo un febrero que está casi en el 73-74%. Esto hace que el señor ministro haya tomado la semana pasada la decisión de poner a Enarsa para complementar este abastecimiento en aquellas estaciones que tengan quiebre de abastecimiento, y esto va a traer otro nivel de conflictos, porque aparece como razonable que, siendo YPF quien tiene la obligación de abastecer su cuota parte de mercado que tiene, Enarsa cobre todos aquellos sobrecostos que estén por encima de ese abastecimiento que esté realizando, más allá de las sanciones que se puedan analizar y aplicar por esta situación.